¿En dónde nos hay una mesita, mira. Vamos. Yeah, so we're gonna wait for them to clean up that table over there so we can sit over there. All right, so we just sat down right here. You can see. We got the view back here. And now we're just gonna order some food. Her cousin already called her. She finally got signal. And they're on their way over here. I don't know, the food looks good here. It smells really, really good. There's people everywhere. We're gonna get the bandeja paisa. It's like the typical food, but it's made more in Medellin. That's where it's really recognized because there's a town called... Hay un pueblito, ¿cómo se dice? Bandeja allá en Medellin? Pueblito paisa. Pueblito paisa, where they make it, it's more authentic ahora there. Sí. Nos da por favor dos bandejas paisas pequeñas. Sí. Un jugo de maracuyá en agua. Bueno, que sean dos. ¿Lo quieren agua? ¿No lo quieren leche? No. Es mejor en agua. Ok. Muchas gracias. Gracias. So this is it right here. So it has the avocado, fried banana, chorizo, chicharrón, the rice and the beans, gracias. And the arepa. But you can see like it's a lot of food. And this is the small one. ¿Sí? Ay, sí. ¿Ya está contenta? Sí, ya. Se siente duro, como me gusta. A ver. So que no salga... Que quede durito así. ¿Así? Ah, ok. Sí, mine is like... I like the yolk. I like the yolk to come out. So yeah, we're gonna enjoy this food, guys. We'll be back in a bit. Alright, so we're done eating. We're heading out now. I just finished paying. It was 65,000 Colombian pesos. So that comes out to about maybe like 17 bucks for both of us. For that food, two beverages, free mojitos. Now we're heading to her cousin's to go up there. Something happened with her bike because they ride bikes around here like that. So we're gonna go see what's happening. Look at this. Beautiful, beautiful view. A ver, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Yo me imagino que está grabando por todos lados. No, y eso que... Oh, y eso que se perdió ese show. No, ustedes cómo no llegan. Estaba bonito. Sí. ¿Cómo estaba la agua? Heladísima, pero súper rica. Sí. Hola. Vea, mi prima y Nao. Arturo, mucho gusto. ¿Dónde Nao? ¿Qué dice, amigo? Bueno, ¿qué dice? Ah, sí, ya lo conozco, sí. El novio de Tatiana. Ya conocí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sabe muy rico los chorizos. Sí, estaban ricos. ¿Qué dice? Sebastián. Arturo. No, es que nos estaba contando que ya los hombres ponen unas pepitas en el pibe. Sí, quiere grabar. Acá los hombres. Hay hombres sencillos y hay hombres que son 4x4. Se ponen las famosas bolitas en el pipí. Pipí. Y quedan que 4x4 y que 4x8 se ponen arriba y se ponen abajo. 4x4 acá arriba. Que es que la mujer, que es que hablan inglés. Es que hablan en inglés. Que es que hablan en inglés. Uy, ya necesito hablar en inglés. Muy bonito. ¿A qué horas llegaron ustedes aquí? Yo le escribí a Erika a las 9:30 de la mañana. No, todavía estamos dormidos. Por eso. Sí. Y espérelos, nada. 11. Nosotros estamos esperando a usted anoche allá en el parque. ¿Ah, sí? Sí. No, sí. Ay, no. La esperamos toda la noche hasta las 3 de la mañana. No, y no llegó. Nos pusimos a ver una película y a combinar rosquillas. Ay, qué bonito. Qué bonito. Sí. Ajá. Muy bonito. Ay, sí. So that's the waterfall. He's showing the video where it's at. Pero ustedes ya cuando venían subiendo todavía estaba porque, gente allí. Sí, sí. Mucho rato esperando. ¿Hasta qué hora se quedan ahí? Se no lo cierran, no hay una. No, 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 no lo ella. Es todo libre. ¿Cuándo vino? ¿De dónde es que usted? Estados Unidos, de Texas. ¿De Texas? Sí. ¿Americano? Sí, pues mi mamá americana, mi papá mexicano. ¿Y ella la novia suya? Sí. ¿Y cómo le pagamos el colmillo?
¿Cómo? ¿Cómo le ha parecido la mujer colombiana? No, las colombianas me encantan. Eso, hermano. Si existen mujeres lindas en el mundo, están en Colombia. Sí. Eso lo he pensado yo hasta que ya llegué a este país. La mujer colombiana es gustosita, es como el pollo campesino. Es como ¿qué el pollo es eso? El pollo campesino es un pollo que es criado en finca con maíz, con puro... bueno, ¿sabe qué es pollo chiquen? Oye, entonces... Por eso les crecen los culos tan grandes. Los culos, mírelas. Ya, puede pasar. Vea, mírela. Vea, son primas, vea. Y dígale a la otra que mire. Y todas tienen culo. Por eso, porque. Y son culos originales. Porque comen todo natural. Comen todo natural, les crecen los culos. Aquí, no. El culo les crece porque se alimentan de aguacate, de caña, de frijoles. Aquí se come comida original, en el campo. Por eso las mujeres de aquí son tan diferentes, tan la diferentes. Verdad. Nunca he visto... Pero la gringuita también es linda. No, gringuita, pero no, es insípida. Es diferente. Es más diferente. Es más insípida. Sí, pero sí. Es que son muy, ¿cómo se dicen? Ya, son aburridas. Sabes, sí. Es insípida. Es la palabra que yo digo insípida. Es eso. En cambio, la mujer colombiana. No sé. La mujer colombiana está bien. Sí. Ahí lo vi bien, hermano. Sí. Lo vi bien. Sí. Ya, había un chino que era muy grosero. Era demasiado grosero. Es un peladito. Okay. Pelado. O sea, un niño. Un niño. Entonces todo ahí, pues puta. Ya, mamá, mijo. Vaya a comprarme una libra de arroz. Oiga, vía hijo de puta, porque hijo de puta me manda a mí a comprar ese hijo de puta libra de arroz, porque no manda a otro mi hermano para comprar la libra de arroz. Mande otro gran hijo de puta a comprar la libra de arroz. Cada vez que lo mandaba a hacer algo, el hijo de puta decía, hijo de puta. Entonces ya la mamá aburrida lo lleva para la iglesia. Le dije, no, hay que llevarlo donde el cura. Entonces llegó donde el cura, le dijo, padre, tengo un problema con mi hijo. Es que mi hijo todo es hijo de puta. Entonces le dijo, mija, déjemelo acá. Que yo le quito sin reputa aviso. Entonces llega el padre y le dice, mijo, ¿por qué tú eres tan grosero? Este gran hijo de puta cura ahora me va a quitar ese gran hijo de puta aviso que yo nací con este gran hijo de puta. No soy hijo de puta. Vuelve. Y entonces el cura le dice, el cura ya de tanto rogarle le dice, vea, mijo. Va, dígale a su gran hijo de puta madre, que ese gran hijo de puta vicio no lo quita ni el gran hijo de puta diablo. So yeah, he's explaining it. I'm sure it's a joke, but I don't understand it because it's fast Spanish to me and it's Colombian Spanish, so. No, nos conocemos hace 2 meses. Todos ustedes. Usted y yo. No, oh. ¿Ustedes dos cuánto tiempo llevan juntos? Sí, dos, como 2 meses, sí. ¿Y medio? Algo así. Lo felicito. Sí. Porque consiguió colombiana bonita, porque es bonita. Uh-huh. Y enseguida, porque consiguió colombiana, las colombianas lo mejor. Puedo decir lo mismo, sí. Nunca, como le ha dicho hasta ella. No voy a decir otra pero cosa. Pero su experiencia, ¿cómo le ha ido? No, pero hay que escuchar la experiencia. Sí, yo voy a decir lo que no, hasta le ha dicho ella. Yo nunca he ido, ha ido a varios países, eso. Pero nunca ha ido a un país que hay mujeres tan bonitas. Cuando sale para afuera hay una mujer en este lado, otro por allá. Nunca ha visto algo así. Yo le decía, sí. ¿Sabes qué decía? Hay ojos locos. No, por ahí, nosotros aquí en Colombia tiene varios departamentos, ¿cierto? Sí. Acá en Colombia hay varios departamentos. Ajá. Entonces tenemos un departamento que se llama Boyacá. Okay. La mujer allá en Boyacá se pone mucha prenda de ropa. Ajá. Se pone... Y así es en pina. Se pone siete prendas. Entonces mientras uno, muy insípido, cuando llegan y dicen, ay, pero es que las mujeres en Pereira... Uno les dice, siéntese. Y ellas se acuestan. Y yo, sí, porque ellas son sinceras. Ya no me ponen con maricadas. ¿Sabe qué? Y yo, vea, usted puede llegar al Parque Bolívar, que es el parque que está en el centro. Sí. A usted lo vendan. Le dan vueltas así. Y agarre. Que si se agarra un marica, es bonito. Hasta el marica. Sí, ¿sí me entiendes? Allá todo es bonito. Sí, allá todo es bonito. En Pereira todo es bonito. Yo les decía, ellos se empezaban conmigo. Me decían, no, que paisa marica, que es que a usted no le puede tocar los suyos. Y yo le decía, no, es que no le puede tocar los míos. ¿Para qué hablan a hablar que la mujer pererana, que le dice que siéntese y se acuestan? Cuando las boyacenses
también son la misma maricada. Simplemente que mientras uno le quita toda esa ropa, se le quita la gana. Sí. Porque ponen un poco de maricada. No, es que pone un poco de maricada. Ella se pone. Se pone los calzones. Se ponen otros mochos. Mauricio, cuando usted termina de quitar la ropa, usted ya no tiene ganas. Ya está dormido. Ya no tiene ganas. ¿Eh? En cambio, usted se viene para acá, para esa tierra, que es calentonita. Para chorecitos. Claro, vea. Pero natural. Sin calzón. Sin calzón. Hay personas de todo que no tienen calzón ni nada. De Brasil. Ah, que yo, ya que ya lo vendí hasta la pesebrera. Para que vea. Ahí llegan mujeres. O sea, sin calzones. Sí. Sin calzones y sin brasieres. Y sin brasieres. Ay, ahorita, ya los brasieres. Ya los brasieres. Ya los chochales. No, porque no. Hasta ya, no, porque la niña. Chochales. No, donde le dicen a usted, papito, sin conocerlo. ¿Cuándo vamos? Pipí. Okay. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es el pipí? Que el penecito suyo. Este es su penecito. Acá, llega el médico, lo raja, le abre con un cosito acá y le mete las pepitas acá. Sí, eso. Dice que a partir de... y lo cosen. Le dan una incapacidad de por ahí 10 días y le dice el médico que después de los 10 días usted puede hacer el amor y queda 4x4. Si se las pone por acá por debajo, ya usted queda... 8x4, o sea que a 8x8. ¿Duele? Sí. ¿Y que no, sí? Con una anestesia. Bueno, pero vale la pena. Ah, pero vale la pena. Es para el pene. Para que la mujer tenga orgasmo. Para que la mujer tiene eso. Se ve como si le creció algo feo. Ya. No, no, el pipí no queda. Que vaya al hospital, por favor. Le queda feo el pipí. Sí. No, pero esas piernas están muy feas. No, mentira, mentira. No, no, no. Es que le busquen uno acá. No, el pene le mostró una chimba. Y no lo asusta. Estas están más normales. ¿Qué piensa la mujer de eso? Ella les fascina, la mujer. Ella no, porque ya es antes eso. No, antisexo es que no le gusta mucho. No le gusta mucho. Ella no le gusta mucho. Porque mujer que le respete le fascina. Sí, eso. Sí, eso es verdad. Mucho. ¿A ti le gusta el sexo? A ver, que responda a él. ¿Sí? ¿Sí? No, ahora ya sabes por qué llegamos tarde. ¿Por qué? Oiga, pero le digo la verdad, le dije, vámonos ya. No, ya. No. No. Me hizo como caballo. Estaba cabalgando yo. Soy thinking about going to one of those scenic spots to go just sit down and talk and have a couple of drinks and just relax. But they're having a good time. It's funny. It's funny the things that they're saying that I understand because sometimes I don't understand what they're saying because of my Spanish, but I get to understand and it's funny. It's funny to me. So the things that I do understand, it's funny. So we're all getting ready to leave. They're gonna get on their bikes. Sí, me estaba contando. ¿Y qué va a pasar con la moto? No me grabes. ¿Dónde va, prima? Usted, véngase para acá. ¿Dónde va, prima? Acá, bueno, mire por otro lado. Si me va a presentar un novio gringo, sí. ¿Sí qué? ¡Ay, te lo tenemos! Ella quiere que usted le haga un video de esos que le hizo a ella. Es pero que, del niño. Es que él juega fútbol. Ok. Entonces quiere que le haga un video así. Pues, ¿cuándo juega? Ay, verdad, para que me lo grabe. Yo lo grabo. Pero voy a regresar pronto. ¿Sí?
Sí, voy a regresar. Que ella quiere que le presente. Y no, puede, y no se puede quedar otra semana más. Es que vamos a ir a un condominio. Vamos a ir a una finca. Pues, es que no puedo por el trabajo ahorita. Ah, sí. Pero regreso pronto. Para la próxima vez que regrese, para hacer muchas cosas juntos, todos. ¿Sí? Sí. Pero ya no ese personaje. Sí, claro, lo llevamos de onda. Sí, es que nos hace reír. So we had a change of plans. We went to go change. And then now we just arrived here, and there's like, it's something else that I haven't seen. Like a whole bunch of bikes get together here. A lot of people, I don't know if you can see. But this looks like a pretty awesome place where people just sit and relax. They were telling me that they have a. These bikes, the people that ride the bikes, they gather around and they do like bike tricks, but it's usually done in this area over here because it's illegal to do. And the cops don't usually come to this area because they let them, I guess, in a way to just hang out and do what they want to do. La fiesta, como la rumba así, como la electrónica y... No, pero yo pensé que era allá arriba, para donde iba. Sí, yo pensé que íbamos a ir al mirador. Ya hasta ahora yo creo que ya está cerrado. Ah. Pero todo esto es mirador. Vean, mira. This looks really awesome. Really awesome to experience something in Colombia that I haven't experienced yet. A lot of people are gathering around. Enjoying themselves, having some fun, having some drinks, having some food. I mean, this is pretty badass. It's pretty badass. And they do serve beer in these stands over here. ¿Dónde estamos? Pereira. Pero una Pereira y una Colombia. Pero ¿cómo se llama aquí? Mirador del Tambo. Mirador del Tambo. ¿Y siempre se pone así cada día o es cada viernes, sábado y domingo? Cada año. Pero casi todos los días siempre hay gente. Siempre hay gente, pero siempre hay gente. Pero se vienen hay como puestecitos siempre. Cada vez que sí. Pasa esto. Ah, ok. Y hay puestecitos y la gente puede tomar afuera y cosas así, porque eso es ilegal allá. Eso me gusta mucho. Acá todo es legal. Para que la gente lo vea. Usted solo saca las tomas donde quedamos más lindas, ¿cierto? ¿Cómo? Solo saca las tomas donde quedamos más lindas. Sí, pero las cosas que son interesantes también para que sepa la gente. Cosas diferentes porque sí. La cultura es muy diferente. Sí, eso. Ajá. También porque de donde soy yo nos dicen no vayan, especial a Colombia o a México. Y para mí, a mí me gusta ir a partes que dicen que no debemos ir, que es peligroso. So, por eso yo he ido a México y Colombia. Me dijeron no vayas solo, es muy peligroso, te van a matar, te van a pasar algo. Pero yo digo, voy a ver qué va a pasar. Tienes porque que lo llevarlo, que va a pasar, va a pasar. Tienes que llevarlo a los piques. Me dijeron que era el domingo en la bodega. Sí, en bodega. En bodega. En la bodega de la abadea. Pero es el jueves, ¿cierto? Jueves y sábado. Jueves y sábado. Sí, hasta me gustaría yo subirme con alguien atrás. Para, sí, así como está grabando. Allá lo montan, sí. Allá lo montan. Pero, hay que tener, no, hay que tener cuidado. Dos cositas que le advierto. Como los piques son ilegales, ajá. Se puede ver inmerso en algo. Ajá. Que es que hay veces que la policía reacciona. Si llega la policía hay que correr. Pues ahí tiene que correr uno. Para que lo etiquete. What I really love about this experience is that it's something I haven't experienced. But they're telling me that there's a spot, I think it's on Mondays and Tuesdays is what they said, where all the bikes get together. And they do like, you know, they pop wheelies, they do burnouts, all kinds of stuff, and that's something I would love to record, and I'd like to take my other camera to record some cinematic footage of that. That would be so badass. So when I come back,
definitely going to experience that. ¿Por qué me agarra? Mira cómo me tiene agarrada. A ver. Hágale pues, si te quiere un novio americano, ¿eh? A ver. Yo también quiero uno. Sí. ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le digo? Eso me gusta, mire. Tiene toda la actitud, Espérese, vamos a ponerle mejor luz para que... Hey, para que lo escriban. Yo quiero un novio americano. Sí, así. Mira, ¿eso es el celular? ¿Cómo le digo? ¿Qué es lo que busca? En español. ¿Qué es lo que busca un hombre? Primero, déjale pregunto algo. ¿Qué tiene que ser un hombre para conquistarla? ¿Qué es lo que algo está que bien gustaría? Romántico. ¿Romántico? ¿Y qué es romántico para usted? ¿Qué? ¿Qué es eso? No entiendo qué es. Lo de la pregunté ahorita y no me dijo. Pero estaba diciendo una muchacha algo de 4x4. No, pero no era eso. Era antes de la entrevista. No, pero ella sí le gusta 4x4. Sí, es verdad. Que sea romántico. Que sea sencillo, humilde. Ok. Sí, pero la verdad. Pero que tenga mucha plata. Pero que tenga demasiada plata. Oiga. Que sea soltero. ¿Qué le gusta? ¿Altos? ¿Le gusta morenitos? Me gustan altos, morenos. No tan morenos. ¿Con plata? ¿Cómo le digo más? Como Arturo. ¿Y que calce grande? ¿Cómo dijo que él parecía que fuera qué? Que no fuera americano, sino que fuera puertorriqueño. Dominicano, eso es. Que porque no era gringo, pues que uno piensa que todos los americanos son gringos, monos. Conteste todo lo que le pregunte. Pregúnteme más. Dijo que qué. Lo quiere alto, dijo. ¿Qué tan alto? ¿Como que qué tan mucho más alto o...? Yo mido unos 62, que pase de mi altura. Ok, pero que no sea chaparrito, pues. No, que no sea chaparro. No me gustan los chaparros. No. ¿Qué más le gusta? Que sea... ¿Como qué tipo de...? Un poquito acuerpadito. Ok, un poquito... pues que tenga... que vaya al gimnasio. No tiene que ir, pero que sea gruesito. Gruesito, ok. Y morenito. Y moreno. Ok. ¿Y usted qué le gusta hacer a usted? ¿Que usted cocina? Sí. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué hace usted? ¿Qué tiene usted para ofrecer? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Usted qué ofrece? ¿Usted qué ofrece para un hombre americano? Eso. Sí, ¿usted qué le ofrece? En regreso, ¿qué ofrece usted? Tengo culo, estoy buena. Pues grábeme de pie a cabeza. Pues muestre para que vean todo. Nada más digan. Mire, and she has black hair, guys. She's a pelinegra. Una pelinegra. Un bebé negro, sí, vea que sí. Los americanos le encantan las pelinegras. Sí. Sí. Ahí estoy. Sé cocinar excelente. Sí. ¿Y cuántos años tiene usted? 29. Ah, es que no, ay, mija. They're saying that she doesn't know how to cook. She's She's also looking for an American. Yo le voy a decir una cosa. Ella tiene unas cualidades que no es culinaria, pero tiene otras cualidades que a un hombre le gustan mucho. Bate bueno. ¿Entiendes? Bate, la llama la licuadora. La licuadora. ¿Por qué? Porque lo bate muy bueno. Yo le estoy dando la publicidad. So we just got to this one of the lookout little scenic spots. And then, I don't know if you guys can see the city. The city's on that side over here. There's actually two. There's one city that way. There's one city that way. And then there's another one over here. This is over here where Pereira's at. That's where Pereira's at. But yeah, we're all choosing to come to this one because it was a little bit higher up and it's still open. So yeah, we're going to chill at this spot here, but check it out. So, lo que me gusta a mí, lo que me encanta a mí de las mujeres de otros países son que cuidan al hombre. Sí, porque yo ofrezco lo mismo. Sí, el amor, eso. Es lo que pasa, que dañan eso también acá.
porque al contrario de allá, los hombres de acá son... Ah, eso es lo que me ha contado, sí. Que de los lo mismo. Son, sí. Por ejemplo, yo, pues en mi caso, no voy a publicar eso. Ah. ¿Cómo que no? Pues simplemente hable ya. Lo real, lo real de la vida. Viví 17 años con alguien. Ajá. Y pues... Y se veía un gran hombre. Y a la final... pues no valoran las buenas mujeres, porque acá en Colombia como allá hay todo tipo de mujeres. Sí. Por ejemplo, acá también habemos mujeres independientes que no necesitamos de un hombre, ajá, que nos gusta salir adelante, sacar los hijos adelante, sí, y queremos como tal un hombre que brinde lo mismo. Ajá. Entonces, ¿qué brinda una mujer acá en Colombia? Depende de la mujer. Okay. Pero nosotras hacemos todo eso aún queriendo mucho el hombre. Ah, sí. Porque acá igual nosotras amor, trabajamos, estudiamos, somos mamás, somos esposas. Y si el hombre sabe apreciar eso, pues puede tener una relación muy bonita, muy buena y por muchos años. Si no, pues... Sí. So, ahora, ¿qué es lo que usted ofrece? Lo que le acabo de decir, una relación estable, mucho amor, dependiendo pues del tipo de hombre, okay, de lo que quiera el hombre también, ¿cierto? Porque pues uno puede querer muchas cosas, pero hay hombres que solo no quieren nada en serio. ¿Quiere un americano o no importa? Pues a mí porque realmente... diferente tipo de gente lo va a ver. Pues este realmente video. yo estoy en Colombia, pues no sé, solo pido por una persona que quiera una relación seria. Sí, pero no importa que tiene que ser colombiano o tiene que ser de algo. Pues no. Igual. ¿No se le hace más, cómo se dice, interesante conocer otra cultura? Obvio, sí, claro, pues sí, pero... ¿Por qué? ¿Pero? Venga. Pues sí, sería chévere, pero pues si no... Ajá. ¿Cómo le digo yo? No soy como una mujer que esté buscando como por todos lados, ¿no? Eso mismo me pasó a mí. Yo espero como que, sí, no sé, él solo llegará. Se me olvidó preguntar, ¿qué es su nombre? Luisa. ¿Y su nombre? Mónica Soler. Tengo 29 años, soy soltera, tengo una hija. Ella sí está buscando. Ella está poniendo todo. Tinder. Que hay un hombre serio. Un hombre serio. Y no importa si es americano, de otro país o quiere un americano. Que sea serio. Sí, no. Aparte, que sea serio y que sepa lo que quiere. ¿Qué tipo de hombre gusta usted? No. ¿Le gustan los altos, los gordos, los flacos, los... Pues... O sea, es que eso no depende. No, eso no depende. You see what I mean, guys? Like, that does... Things like that don't matter to them. It's as long as you care for their hearts and you care for them. Lo que le estoy diciendo es que, porque si yo preguntara esta pregunta allá en Estados Unidos, le volaban a decir que tenga dinero, que sea alto, que sea muchas cosas. Y lo que ustedes están diciendo es bonito para mí, porque ustedes no quieren a alguien que los ame, que sea bonito con ustedes, pero también que no sea como muy gordo, ya sé que eso. No, pues a mí realmente así como... blancos monos, pues nunca me han llamado como la atención, o nunca me he fijado como así, pero tampoco me gusta un hombre gordo, me gusta un hombre que se cuide, que haga ejercicio, que cuide su aspecto, pues algo así. Sí. Pero me gusta cómo respondió la pregunta, porque no era algo que tenga dinero, cosas así. No, pues es más como pues... Porque sí importa esa parte también, pero no es importante. Que tenga metas, pero que le guste... va pasando con el tiempo. Que tenga metas, que le guste pasear, que le guste... Cosas nuevas, experienciar cosas nuevas. Eso. Okay. Tiene que tener la aprobación mía. And that's her son. This is her son. Tiene que tener la aprobación mía. Difícil, muchacho. He's a soccer star. She's 31 years old. ¿Y tiene nomás un hijo también? Okay. So she has just one son. He's 16. 16 years old. Está grandecito. ¿Usted qué busca, amigo? No, la verdad que no. Llegué a una etapa totalmente estable. Sí. Estable. No estable. No, a la cartica es mejor. Sí. A la cartica es mejor y con menos problemas.
sí. Algo totalmente estable en la carta. ¿Saben qué? Usted nos daña el video. Nosotras acá hablando, queremos un hombre, algo serio con el corazón. Y un colombiano viene y nos dice, ¿sí ves? ¿Por qué me dice que quiere usted? Yo ahorita yo estoy buscando una candidata. Y lo que pasa, ellas que no queremos colombianos. Ahora entiende, ¿sabe por qué? Dígame una cosa. No, le voy a contar una cosa, pues le voy a dar el parche a ellas. Lo que pasa, cada uno tiene su historia escrita en su libro. Ellas han escrito su historia. La niña, muy hermosa, muy linda. Yo no entiendo por qué está sola. No he podido entender. La señora que para mí ha sido una gran mujer, una mujer que la vi criarse con su esposo, con su hijo, y de un momento a otro el otro marica se fue y la dejó. Ahora de pronto puede tener un concepto diferente a los colombianos, a los hombres de acá. Yo escribí mis propias historias. No fui una perita en dulce. No fui. Tremendo. Fui tremendito. ¿Cuántos hijos tienes? Pregúnteme usted. ¿Cuántos años tengo? Tengo 3 registrados a mi nombre y no sé cuántos tengo por fuera. Oiga, o sea, yo no fui un santo. No fui un santo. Ahora, ¿qué quiero? Quisiera tener una mujer que realmente hoy por hoy me quisiera por lo que soy. No de pronto por lo que tengo. ¿Pero si le gustaría tener pareja o no? La verdad. A la parte seria va llegando un momento que dice, bueno, qué chimba va a tener con la compañía, porque ya no es esa mujer, ese eros, ese erotismo, sino esa compañía, esa compañera. Uno tener con quien ir a pasear, disfrutar la vida, porque es que la vida se necesita. Una mujer es un complemento. Y yo quisiera. Pero no estoy como así como diciendo qué quiero, ¿no? ¿Puedo pedir? Sí, puedo pedir. Hoy en día. Lo que necesite a la carta. A la carta a veces pasa lo mejor. Van a pedir. A la cartita. We're gonna place an order for some drinks and stuff. See what everybody wants here. But it's an interesting conversation just to see what the Colombians think, especially the women. So we just left, guys, from the that little restaurant over there. We are coming este lado, see? We just left from the restaurant there, and we had a couple drinks. We moved to another seat where it was darker, so I couldn't record there. So I didn't record anything, but we had some fun talking, laughing. It was a good night, a good Colombian night. So, but yeah, we're heading back now to the to find an Uber. To find an Uber so we can head back into Pereira. And but yeah, that's the end of this night, guys. I hope that you guys stayed and watched the whole thing. If you did, please hit that like, subscribe, follow me on Instagram too. I post little short stories there. And but yeah, Colombian nights, they're fun, they're different. Definitely appreciated this this opportunity to be out here, for them to show me this, because I didn't know it existed. But that'll be the end of the video, guys. I love you guys, and I'll see you guys on the next one.